En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la conmemoración de nuestro 44 aniversario. Hoy celebramos con gran orgullo 44 años de ofrecer educación superior costarricense a todos los sectores de la población, en la mayor parte de territorios del país, comprometidos con la excelencia académica, la ciencia, el arte, la cultura y los derechos humanos para la construcción de una sociedad justa y una cultura de paz. En el marco de esta celebración, se realizará la inauguración de las nuevas instalaciones de la sede UNED La Cruz como iniciativa de ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes. También se realizará la mención del galardón y máxima distinción de los profesores distinguidos del año 2020, así como la mención del reconocimiento del universitario distinguido 2020. Seguidamente, a las personas que estamos presencialmente, les solicito por favor ponerse en pie para escuchar nuestro himno nacional. Por esta ocasión no lo entonaremos para cumplir con las normas de seguridad y protocolos de salud. Y las personas que se encuentran conectadas, les invitamos de igual manera a escucharlo en posición de respeto. Blanca y pura,
Seguidamente, el himno de nuestra querida universidad. Una simiente fecunda que la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol que repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble quehacer. Es la ciencia tu fiel compañera, que permite en cultura crecer, cubriendo distancias que rompen, cadenas que atan al saber. La dicha, ilusión y progreso a tantos hogares vendrán. Con mucho esfuerzo y empeño, las metas sabremos lograr. Un eres simiente fecunda, que la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble quehacer. En esta tarde, tengo el honor de presentar en la mesa principal al señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, al señor Luis Alonso Alan Correa, alcalde de La Cruz, a la señora Alejandra Chacón Peña, administradora de la sede UNED La Cruz, a la señora Margarita Morales Chamorro, representante de los estudiantes. Extiendo un cordial saludo a las personas miembros del Consejo Universitario, vicerrectores, directores, funcionarios, profesores galardonados, funcionarios y estudiantes homenajeados, así como todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. También los representantes de Tierrica, quienes donaron este terreno, los representantes del INDER, IMAS, Área de Conservación Guanacaste, Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la Fuerza Pública, el ICE, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Cruz Roja, COPE Santa Elena, Centro Agrícola Cantonal, ASCATUR, Asociaciones de Desarrollo de Coajiniquil, Santa Cecilia, La Garita y Soleil. También a los colegios de La Garita, el Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz, el Colegio Técnico Profesional Barrio Irving, el Colegio Nacional Marco Tulio, el Liceo de Coajiniquil y demás invitados especiales que nos acompañan de manera presencial y virtual por medio de la transmisión del canal de YouTube de Audiovisuales de la UNED. Sean todos bienvenidos. A continuación, las palabras de la señora Margarita Morales Chamorro, representante de los estudiantes. Buenas tardes. Señor rector, don Rodrigo Arias, señor Alonso Alan Correa, alcalde de la Municipalidad de La Cruz, señora Alejandra Chacón, jefe de la sede universitaria de La Cruz, funcionarios UNED, invitados especiales y público en general. En esta tarde vamos a revivir una fecha importante, el 3 de marzo de 1977, fecha en que se fundó la Universidad Estatal a Distancia, primera universidad con modalidad educación a distancia en América Latina. En la actualidad, la UNED tiene 36 sedes universitarias distribuidas en todo el país. Una de ellas, la nuestra, que desde hace aproximadamente 43 años ha beneficiado al Cantón Central de La Cruz, Santa Elena, La Garita y Santa Cecilia, permitiendo a la población cruceña formarse con una excelente educación superior. Hoy celebramos un doble evento,
44 años de esta prestigiosa universidad. Al mismo tiempo, la inauguración de la estructura física de la sede UNED La Cruz. La comunidad unediana, egresados y la comunidad del Cantón de La Cruz, estamos orgullosos de ser partícipes de esta universidad estatal construida en nuestro cantón, la cual viene a beneficiar, cumplir sueños y brindar oportunidades. Cabe reconocer que la población unediana de este centro, en su mayoría hemos sido y somos becados. En representación de los estudiantes de esta sede universitaria, grupos organizados como son Futsala Masculino, Futsala Femenino, la Asociación de Estudiantes y el Grupo Recreativo Sol Naciente, agradecemos la gestión y participación de todas las personas involucradas en esta obra, que nos hace sentir orgullosos de tener nuestra propia sede. Y lo más importante, que esta institución viene a brindar oportunidades para el desarrollo de las diferentes poblaciones, instituciones, agricultores, emprendedores y microempresas, con la vinculación universidad-sociedad, fortaleciendo el desarrollo del Cantón de La Cruz. Muchas gracias, UNED, por ser parte de nuestra grandeza. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Margarita, por sus palabras. Seguidamente, la señora Alejandra Chacón Peña, administradora de la sede UNED La Cruz, nos dirige su mensaje. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo y mis deseos de bienestar para todos ustedes quienes se unen a la celebración de la UNED y a quienes nos acompañan a través de las plataformas virtuales que hoy nos permiten ampliar el público y que puedan participar más personas de nuestro cantón, así como compañeros de trabajo a lo largo y ancho del país, quienes orgullosamente representan la UNED en el territorio. Un saludo a Margarita, representante estudiantil, al señor alcalde Alonso Alán Corea y al señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, quienes me acompañan en la mesa principal. Hago extensivo el saludo a las autoridades universitarias, a las representaciones institucionales, al sector educativo, a los representantes de las organizaciones, a las fuerzas vivas de nuestro cantón que lo caracterizan por su empeño y compromiso al trabajo, a nuestros representantes estudiantiles y compañeras y compañeros funcionarios de la universidad. En primer lugar, agradezco a Dios que nos deja llegar a este día y recibir el fruto de un trabajo pensado y aspirado por muchos años. Hoy celebramos el 44 aniversario de la UNED, una institución con una misión noble e innovadora que fue creada para llevar oportunidades a todos los rincones del país, ofreciendo educación superior de calidad a través de un modelo educativo que se transforma constantemente para conformar una oferta pertinente y accesible para quien decide formarse en una universidad pública. Hoy también celebramos la inauguración de nuestra infraestructura de la UNED en La Cruz. Esta obra afianza el compromiso de la universidad de aportar al desarrollo del cantón desde la educación formal y no formal, la gestión de proyectos, la investigación y el trabajo colaborativo que desde hace años esta sede universitaria ha venido contribuyendo. Una vez más, agradecemos también al señor Irving Wilhelm Phipps, quien hoy descansa en paz, hijo predilecto de este cantón, filántropo y visionario, que creyó en la UNED. Don Irving en el 2005 aportó el terreno mediante una donación y este fue el primer paso para este logro. También un agradecimiento a los gobiernos locales que fueron allanando el camino con la toma de decisiones y su confianza en la UNED para contribuir al desarrollo integral a través de un trabajo conjunto, respetuoso de la autonomía universitaria y el sentido crítico propio de las universidades públicas. En esta época de cuestionamientos hacia las universidades, deseo compartirles un extracto del Manifiesto de las Universidades Públicas de Costa Rica en el 2011, para reflexionar acerca de esta condición en este acto solemne.
cito: la autonomía es la esencia misma de la universidad, garantiza el cumplimiento de un propósito primordial, la generación de conocimiento libre, crítico y reflexivo, sin limitaciones ni condicionamientos externos, y la formación de personas con capacidad de transformar e incidir positivamente en la sociedad. Este es nuestro aporte al desarrollo del país, la formación de profesionales con una visión humanista, sensibles y reaccionarios hacia la defensa del patrimonio cultural y ambiental de nuestro país. Personas que se insertan en la población económicamente activa y son capaces de crear soluciones oportunas a las problemáticas que se presentan. Ese es el legado de la universidad y el cual seguiremos defendiendo para mantener el mandato de la Constitución Pública de Costa Rica. Aprovecho también para hacer un llamado a nuestros estudiantes para mantener posiciones críticas que nos ayuden a fortalecer la universidad, así como responder a las necesidades que se presenten en su proceso educativo. Agradezco a la población estudiantil por escoger a la UNED, porque valoran la educación a distancia y se retan día a día con sus aprendizajes, porque en cada uno de los sueños de ser profesionales, la universidad es el semillero en el que florecen nuevas oportunidades para sus familias, la comunidad en la que viven y por ende el país. Porque eso se trata, de formar personas que aporten a la mejora de sus propias condiciones. Esta nueva infraestructura aporta tecnología y equipamiento de primer nivel que la universidad pone a disposición para seguir construyendo con ustedes, representantes de las diferentes instituciones, organizaciones, compañeros y compañeras también, porque así es como trabajamos en el territorio, construyendo ideas juntos, compartiendo recursos, personal, tiempo, para poder alcanzar las metas que nos proponemos de trabajo vinculado para contribuir al progreso y al acceso a la educación. Esperamos que en los próximos años se fortalezca la conectividad en el cantón para aprovechar al máximo el potencial de la universidad desde las diferentes carreras, institutos, centros de investigación y docencia, sin que la distancia sea una limitante. Finalmente, agradecida con las autoridades universitarias por decidir realizar esta inversión en La Cruz, a don Luis Guillermo Carpio Malabasi, exrector de la UNED, a don Rodrigo Arias Camacho, a doña Heidi Rosales Sánchez, quien fue la directora de la unidad coordinadora del proyecto institucional del AMI, porque sé que necesidades hay muchas en el territorio nacional, así como sedes universitarias, pero decidieron impulsar este proyecto de construcción en un cantón hermosamente complejo, fronterizo, con aproximadamente 54.5 de su territorio como área protegida para la conservación ambiental, costero, montañoso, con una economía principalmente basada en la agricultura, la pesca, con pequeñas y medianas empresas que trabajan por promover el ecoturismo como un eje de desarrollo. Creo que tomaron una coherente decisión con nuestra misión institucional y desde ya para nosotras es un reto aprovechar todas las bondades que hoy tenemos. También un agradecimiento a don Kenneth Robles Zúñiga por diseñar un espacio de aprendizaje que fomenta la creatividad elegante y versátil. Gracias. Muchas gracias, doña Alejandra, por su mensaje. Como presentación artística tenemos a los cantautores el señor Luis Ángel Castillo García en calidad de docente del Colegio Técnico Profesional Barrio Irving y el señor Eduard Díaz Carmona, egresado del mismo centro educativo. Ellos nos deleitarán con Mi Linda La Cruz, escrita por el señor Luis Ángel Castillo, Eduard Díaz y el señor Jordi Avilés. Y la otra interpretación es una poesía denominada Estos Somos La Cruz, autoría del señor Luis Ángel Castillo. Cuando estoy fuera de mi cantón, la gente me pregunta por curiosidad, ¿cómo es ese pueblo que llaman La Cruz? Yo les contesto con esta poesía que se llama Estos Somos La Cruz. Nací en una tierra bendecida, donde hay montañas, ríos y mares, donde el clima es vacilón. Nací donde hay gente luchadora que se levantan con la aurora y trabajan hasta anochecer. Yo soy de la tierra que nos cuenta las historias que a la patria le forjaron un valor. Yo soy testigo de revoluciones, aún recuerdo aquel diciembre en Zapoala Cruz y Puerto Soleil.
Crecí en potreros y arrabales, junto a corrales y animales, el fogón, la siembra y construcción. Yo soy sembrador de tiquiscales, arroceras y maizales, chagüitales y frijol. Crecí junto a pangas y los botes, soy la pesca, soy las playas, soy un hijo del sol. Yo doy los productos de los mares, soy turismo y soy paisajes que pintó el atardecer. Somos la tierra donde los moras al filibustero tumbó, de las primeras tierras emergidas del país, donde el maestro Marcelino García Flamenco su vida ofrendó. Somos pueblo de gente valiente, que en la batalla del Ariete la dictadura enfrentó. Somos gente que trabaja y esa es nuestra identidad. Somos sangre chorotega, de Orosí y de Huetar. Somos el cantón de tierra fértil, somos industria y somos gente de alegría también. Las campañas y las corridas marcan nuestra identidad y nuestros bosques son patrimonios de toda la humanidad. Saliendo el sol por la ladera del Orosí, las aves ya se escuchan por ahí, y en los suelos de Santa Cecilia hay surcos preparados para sembrar. Ya está saliendo el sol. Pasar por la cruz llegamos a un lindo poblado. Se siente el viento fresco unido con brisa de mar. Olor a milpa y siembra llegan desde Santa Elena. Recorren nuestra tierra, llega hasta Guajiniquí. Y al pasar por la cruz llegamos a un lindo poblado. Guardan Santa Rosa, patrimonio nacional. Y al pasar por la cruz llegamos a un lindo poblado. Se siente el viento fresco unido con brisa de mar. Olor a milpa y siembra llegan desde Santa Elena. Recorre nuestra tierra y llega hasta Guajiniquí. Y al pasar por la cruz llegamos a un lindo poblado, de gente muy humilde pero llenas de valor. Y al continuar al norte entre colinas y montañas, tenemos sueñas blancas que es la puerta del país. En este momento cedo el espacio al señor Luis Alonso Alán Correa, alcalde de La Cruz, quien nos dirige unas palabras. Buenas tardes, autoridades
de la Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias, un especial saludo a nuestra compañera Alejandra, Margarita, funcionarios, representantes de instituciones, representante de nuestro querido, a quien extrañamos, don Irving, a Melvin, que lo representa, a quienes nos observan a través de las plataformas digitales que están transmitiendo este acto tan, tan importante para el Cantón de la Cruz. Para nosotros, como gobierno local, de verdad que es un honor estar con ustedes porque conocemos el esfuerzo que se ha realizado para llegar a este día. UNED, como bien lo apuntaba Alejandra, hoy está cumpliendo 44 años de su inauguración. Qué visión, ¿verdad? En ese momento. Es que en este momento es fácil decirlo, pero qué visión en ese momento pensar en esta universidad. La Cruz casualmente también se abrió en ese momento un centro en el cantón, pero difícil sostenerlo en ese momento y por algunos años funcionó. Luego me corrigen, Alejandra, creo que en 1997 nuevamente se hace un esfuerzo en conjunto con las autoridades locales del momento. La municipalidad se dio un espacio en la biblioteca, en una pequeña esquina de la biblioteca, y nuevamente inició este esfuerzo para que la Universidad Estatal a Distancia se quedara en el Cantón de la Cruz. Por eso rescato el esfuerzo en su momento de doña Leidamia Espinosa y Vilma Briceño, que de forma ad honorem, por muchos años, la municipalidad no tenía para pagar a la persona encargada, entonces ellas de forma ad honorem lo hicieron, con ayuda de algunos estudiantes. Ahí empieza mi cariño hacia esta universidad, porque con mucho honor soy egresado de UNED, y también pues se me da la oportunidad de prepararme y crecer a través de esa visión que les decía al inicio que tienen los gestores de UNED. Por lo tanto, haber pasado en muchas de esas dificultades me hace pues sentirme honrado de estar en este momento con ustedes y compartir estos instantes. Analizaba cuando escuchaba a Margarita y a Alejandra que ya hasta el nombre de la universidad creo que está mal, porque Universidad Estatal a Distancia. Y esta universidad rompió las distancias, las eliminó en momentos donde era muy difícil. Tenemos que entender de que, por lo menos cuando yo empecé a estudiar en UNED, no habían celulares, no había internet, no habían muchas plataformas que ahora facilitan y que convierte a la UNED en momentos de distanciamiento, en pionera y un ejemplo para el resto de universidades del país, porque a muchos se nos ha dificultado este nuevo paradigma. Bueno, UNED lo ha vivido a lo largo de la vida. Ha sido entender de que las oportunidades se deben de forjar y que las barreras y los obstáculos están para superarlos. Eso ha sido UNED. Y como estudiante egresado de UNED, puedo decir que esas dificultades que nos enseñan a superar, pues nos hacen crecer como personas, como profesionales, como vecinos de un cantón que evidentemente en algún momento hemos reclamado que hasta abandonado nos hemos sentido. Y bueno, UNED ha estado por muchos años con nosotros y hoy da un paso al frente al hacer esta inversión y que nos corresponde aprovecharla como comunidad. Es de verdad un acto para el Cantón de la Cruz importantísimo. Es un acto que tiene una importancia sin precedentes por la inauguración de unas instalaciones que han sido soñadas por muchos estudiantes y que debería de motivar a otros estudiantes también a entender de que existe la oportunidad, existen las formas y que esta universidad ha estado a la par de la comunidad para poco a poco ir mejorando esas condiciones. Nosotros hemos entendido a lo largo de estos años de la importancia de UNED y por eso en su momento cuando don Irving donó el terreno, entendimos que se había dado un paso importante
porque en algún momento, como decía Alejandra, este acto es el resultado del esfuerzo de muchas personas, muchísimas personas que han estado a lo largo de la historia UNED en la Cruz. Y en algunos momentos ha sido muy difícil, muy complicado. Y tener las instalaciones para nosotros es decir, bueno, UNED llegó para quedarse en la Cruz y llegó para ayudarnos a desarrollar este cantón de una mejor forma. La Universidad Estatal, para mí, les decía que la distancia, esa palabra distancia a mí me llama la atención porque nos dio la oportunidad de entender de que no hay distancia, no existen las distancias y que más bien esto se convierte en una posibilidad que tenemos para asumir retos y superarlos. La Cruz, en su condición de cantón alejado del área metropolitana, pues tiene muchas dificultades y la UNED pues ha entendido o ha comprendido de que estas comunidades, que muchas veces los jóvenes no tienen la oportunidad por diferentes dificultades, pues hay que estar con ellos. Y por eso la infraestructura maravillosa, con todas las condiciones, pero UNED tiene la particularidad que UNED acompaña al estudiante hasta su casa. Entonces, es entender de que nosotros tenemos estudiantes en el Caoba, digo nosotros porque me siento parte de UNED, en La Virgen, en Santa Cecilia, en comunidades donde hay muchas dificultades. Y por lo tanto, pues la UNED prácticamente está en todo el territorio de la Cruz porque cada uno de los estudiantes se lleva su aula, su material para su casa y eso ha sido la posibilidad que tiene esta gran universidad de facilitar las condiciones para que nuestros jóvenes se preparen de una mejor forma. Por lo tanto, en nombre de la comunidad de la Cruz, a todas las autoridades de UNED, a los que han hecho un gran esfuerzo para regalarnos esta infraestructura, les decimos como gobierno local que la recibimos con toda la ilusión de que esto se convierta, continúe siendo una forma de desarrollo del cantón. La recibimos de esa forma primero para cuidarlas, para sentirnos orgullosos de ellas y segundo para aprovecharlas, que es lo más importante. Muchas gracias y de verdad que un orgullo y un honor estar con ustedes. Muchas gracias, don Luis Alonso, por sus emotivas palabras. A continuación, me honra presentar al señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED, quien nos dirige su mensaje. Muy buenas tardes. Un cordial saludo al señor alcalde, a Luis Alonso Alan Corea, a doña Margarita, estudiante de la UNED, en representación de los cientos o miles de estudiantes que han pasado por la UNED y de los miles de estudiantes que esperamos en el futuro aprovechen esta oportunidad desde la Cruz. Un cordial saludo a Alejandra Chacón, jefa de la sede de la UNED de la Cruz. Saludo extensivo a don Gustavo y a todos los miembros del Consejo Universitario. Gustavo presente acá y todos los que están siguiendo la transmisión. De igual manera, a doña Heidi, a doña Rocibel, vicerrectora ejecutiva y vicerrectora de investigación, y al resto de autoridades de la universidad, a don Javier, director de extensión, que nos acompaña, a don Federico Lee, director de la Escuela de Ciencias de la Administración, y a todas las personas de la universidad, de la sede de la Cruz, de las diferentes sedes ubicadas en la provincia de Guanacaste, que de igual manera hoy celebran esta inauguración. A todas las personas de la UNED, a nuestras poblaciones estudiantiles en todo el territorio nacional, a las personas invitadas especiales a este acto que tiene doble finalidad, conmemorar los 44 años de firmada la ley de creación de la UNED y también dar por inauguradas oficialmente estas instalaciones y entregárselas a la comunidad
Porque la UNED pertenece al país y nuestras instalaciones pertenecen a las comunidades. Recordar con mucho agradecimiento, con un agradecimiento eterno a don Irving, que en el año 2005 tuve la oportunidad de conversar con él y gracias a Alejandra y a sus diferentes gestiones, alcanzar la donación de este terreno. Siempre él con la esperanza de ayudar a consolidar aquellas instituciones que vinieran a servir como vehículos de desarrollo para el Cantón de la Cruz y zonas cercanas. Cantón de la Cruz, donde la UNED llega desde su puro inicio, en 1978, de las primeras sedes, con ese enfoque territorial que siempre ha identificado la creación y desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Por algunas razones que probablemente más de naturaleza presupuestaria, tiempo después se cerró la sede y se reabre en 1997, como decía el señor alcalde, gracias a la gestión de la municipalidad, al compromiso de personas del gobierno local que buscaron respaldo en la UNED para volver a abrir esta oportunidad en La Cruz, a Leitania y a Vilma Briceño, las recuerdo bien porque yo estaba como vicerrector ejecutivo en ese entonces, y apoyamos desde un inicio las gestiones que se llevaban adelante para que esta sede volviera a abrir, a don José Joaquín Villegas, también vicerrector académico, que se empeñó en que la sede volviera a ofrecer servicios a las poblaciones más cercanas. Y se desarrolló y tuvimos la oportunidad del terreno y ahora la posibilidad de inaugurar y entregar estas instalaciones a la comunidad y al país, como una señal de que la UNED nunca más se volverá a ir de la Cruz, que muestra acá un compromiso profundo, un compromiso permanente de seguir ofreciendo todas las posibilidades educativas con las que se soñaba hace 44 años, cuando el presidente Daniel Oduber firma la ley de creación de la universidad, ley 6044. Y don Daniel, cuando firma esa ley, entre las palabras que dice, menciona que lo hace con mucha satisfacción pensando en las miles de personas de todo tipo, dice, pero particularmente, y lo menciona así, hijos de campesinos que se van a beneficiar por la creación y puesta en marcha de esta universidad. O como decía don Fernando Bolio, ministro de Educación entonces, que esta nueva institución universitaria vendría a dar oportunidades a todas las personas que lo requieran en todo el país usando tecnología educativa, que es la característica que nos diferencia de las universidades tradicionales. Colocado todo bajo el concepto de educación a distancia que ha venido modificándose y evolucionando a lo largo de las décadas, a lo largo de estos 44 años. Hoy, conmemorando este 44º aniversario, cuando además comenzamos los pasos hacia una acreditación institucional internacional de calidad, como un reflejo de compromiso social de la universidad con la sociedad costarricense, como un reflejo de compromiso con un mejoramiento continuo, permanente, en todos los quehaceres que corresponden llevar adelante a esta institución educativa en todo el territorio nacional y posiblemente allende nuestras fronteras. Este centro en particular tiene esa característica especial, como decían en la poesía tan bonita que nos mostraron antes, tierra de montañas, de playas, fronteriza, de una cantidad, por otro lado, según lo que nos decían también, de terreno que se reserva
como un parque, como reserva para darle sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y esa característica transfronteriza, esperamos nosotros que permita que estas nuevas instalaciones sirvan para sustentar bases de un desarrollo integral que ayude a las personas de aquí y del otro lado de la frontera para construir a partir del fortalecimiento de las capacidades y destrezas del ser humano las bases sobre las cuales pueda mejorar las condiciones de bienestar de todas las personas. Y en lograr esos resultados vemos manifestadas plenamente las razones que justificaron la creación de la universidad hace 44 años. En darle oportunidades a las personas para su superación personal, para su crecimiento profesional, para que puedan ayudar al desarrollo de los territorios, de sus familias y del país en general, vemos cumplida esa misión de la UNED de llegar con oportunidades a todo el territorio nacional. Con manifestaciones particulares, porque no tenemos una Costa Rica homogénea, sino muy diferente, muy heterogénea. Y de ahí la importancia de una política que el Consejo Universitario aprobó hace cerca de 2 años, que es la política de desarrollo con enfoque territorial, que nos obliga entonces a ver las características particulares de cada uno de los diferentes territorios. Aquí en La Cruz, pues las características en todas sus diferentes dimensiones que vienen a identificar el entorno de La Cruz, el entorno donde crecen las personas de La Cruz, donde ven sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos, y donde la UNED debe convertirse en un vehículo para materializarlos. Donde tenemos que ver las dimensiones que probablemente tienen algunas brechas en condiciones de desarrollo con otras zonas del país, y de ahí la importancia de proyectos que han empezado recientemente, como el que lleva adelante la Escuela de Ciencias de la Administración, con la formación de cooperativas de personas de la comunidad, apoyadas con estudiantes y profesores de la UNED, para que a partir de la unión, de la organización, del complemento de capacidades, puedan juntarse esfuerzos que mejoren condiciones de desarrollo más sostenibles, más productivas y de mejores resultados para esas mismas familias y para las comunidades, y donde estas instalaciones se han convertido ya en un centro de atracción para que estos sectores de la comunidad vengan a prepararse y aprovechen entonces instalaciones físicas y esperamos que también las tecnológicas, con el propósito de que puedan avanzar en ese camino hacia estar mejor preparadas y responder a las posibilidades que tiene La Cruz, posibilidades que la UNED también tiene que visualizar de manera especial en este tiempo. Hoy, con motivo de estos 44 años de la UNED, debemos también de reflexionar cuál va a ser nuestro papel en la nueva etapa que comienza en la época post-COVID-19, post-pandemia. Si bien es cierto, la pandemia no ha terminado, pues en algún momento terminará, esperamos que pronto. ¿Y cómo entonces esa educación a distancia, que yo no me canso de repetir en todos los lugares que tengo la oportunidad, que en el año 2020 salvó la educación del mundo, porque permitió que ninguna institución educativa tuviera que cerrar, porque hubieran tenido que hacerlo bajo los sistemas tradicionales, y de alguna forma, con tecnología o sin tecnología, adoptaron herramientas prácticas, dinámicas propias de la educación a distancia para seguir adelante con sus ciclos lectivos del 2020, reposiciona la educación a distancia y nos da nuevos retos, nuevos desafíos que debemos de enfrentar en estos años venideros para construir condiciones nacionales, condiciones regionales, que a partir de la formación de las personas, de la organización de las personas, de la producción de conocimiento, de la transmisión de conocimiento, sienten bases para responder a las posibilidades que tienen los diferentes territorios. Ahora que también nuestro modelo cambia,
al pasar a ser una docencia apoyada en medios digitales intensivamente, lo cual debemos de perfeccionar, profundizar y consolidar en estos próximos años, porque no se vale volver atrás, sino ver hacia adelante y caminar hacia el frente. También entonces reposiciona el papel que esperamos de las sedes de la UNED, que ya no tienen, aunque nunca dejarán de tener la relación directa con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, ya no tienen tantas otras actividades que atender, que eran propias de métodos tradicionales de educación a distancia, y entonces enfocarse más en que estas sedes, con todas sus características, posibilidades, equipamiento, sean un instrumento de desarrollo para la comunidad, sean un imán que trae los diferentes sectores de la comunidad a la UNED para trabajar conjuntamente en proyectos que vengan a mejorar condiciones de desempeño, condiciones de vida en las diferentes comunidades. Cuando escuchábamos hoy el himno de la UNED, que igual que el de Costa Rica, siente uno muy extraño no poderlo cantar en estos tiempos, y el de Guanacaste, que siempre me ha encantado escucharlo además. Pero cuando habla de esa universidad en la letra del himno de la UNED, que pasa por montañas y valles lejanos, siente uno que eso se cumple plenamente aquí donde estamos hoy. De ahí un significado especial, el de conmemorar el 44 aniversario de la UNED en una zona alejada, transfronteriza, con potenciales enormes, con bellezas naturales increíbles, con personas esforzadas, trabajadoras, a donde la UNED hoy les dice con la entrega de estas instalaciones que estamos con ustedes, que cuenten con nosotros, que seamos parte cada vez más integrada a la comunidad para sentar cimientos más sólidos para su futuro crecimiento y desarrollo. De esa manera, al conmemorar 44 años de la UNED, y en un ejemplo como este, o como el de pasado mañana, que estaremos inaugurando también la sede de la UNED en Upala, damos un reflejo de la presencia nacional y el compromiso con los lugares de menor desarrollo social, socioeconómico que tiene el país, y donde damos un reflejo a todas las diferentes representaciones que hay en nuestro país, a todos los actores políticos y económicos, que la UNED, a pesar de otros cuestionamientos que se hacen a las universidades, sigue adelante con el compromiso de construir valor público sobre el cual se sienta la posibilidad que se brinda a miles de personas para que a partir de la educación, a partir del conocimiento, a partir del desarrollo de proyectos, apostemos siempre por la educación y podamos cumplir con las expectativas de aquellas personas visionarias que impulsaron y crearon la universidad y de quienes a lo largo del tiempo han debido sumar esfuerzos para que la UNED sea una realidad cada vez más presente, cada vez mejor posicionada y que pueda aprovechar en este tiempo actual del siglo XXI ese reconocimiento creciente a la educación a distancia y por lo tanto responder a esos nuevos desafíos de este tiempo, de esa nueva normalidad a la que debemos hacer frente, donde ningún país, ninguna comunidad tendrá mayores posibilidades de éxito si no vuelve los ojos hacia la educación y hacia la respuesta a las necesidades particulares de los diferentes territorios. Todos esos elementos se conjugan hoy de manera muy especial con motivo de ese 44 aniversario de la UNED y de la inauguración de estas instalaciones, que por medio de Alejandra, por medio de Margarita, por medio del señor alcalde, como egresado de la UNED, se lo entregamos a la comunidad de La Cruz. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, don Rodrigo, por su mensaje. El Consejo Universitario estableció un acuerdo para hacer el reconocimiento como máxima distinción a profesores distinguidos. Para ello, tengo el gusto de invitarles a ver el siguiente video con los homenajeados del año 2020 que ostentan este galardón. Personas profesoras distinguidas, año 2020. El reconocimiento para la candidata merecedora del galardón Persona Profesora Distinguida de la UNED para el año 2020 de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades es para la máster Mildred Acuña Sosa, por su amplia experiencia laboral docente, como conferencista o ponente, su extensa capacitación dentro y fuera de la UNED, avanzando en el mejoramiento profesional continuo, considerada como una persona proactiva, que está involucrada en temas de la investigación y proyectos de extensión, por su alto compromiso de representar y proyectar a la UNED de la mejor manera, por sus aportes a académicos y estudiantes, considerada como sinónimo de excelencia académica, inspiradora, dinámica y comprometida con sus estudiantes. Además, reconocida por su trabajo en distintos espacios académicos, institucionales y comunitarios, en los que apoya distintas iniciativas de desarrollo para diversas poblaciones. Con base a la valoración realizada por el jurado y los resultados del análisis de las personas candidatas de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, el doctor Eugenio Rojas Mora es quien, además de cumplir con todos los requisitos establecidos en el respectivo reglamento, destacó obteniendo la mayor calificación por su notable trayectoria como docente en la Universidad Estatal a Distancia, dada su publicación de libros, participación en ponencias, formación académica, desarrollo de proyectos de extensión, entre otros méritos. Se determina que el doctor Gustavo Hernández Castro es la persona profesora distinguida de la Escuela de Ciencias de la Administración, debido al amplio ejercicio profesional y gran aporte al área académica y docente de la universidad, de tal manera que ha sido de gran valor para la institución y apoyo para los estudiantes, gracias a la anuencia a capacitación en el área y dirección de trabajos finales de graduación y la producción de material indexado. El señor Gilbert Ulloa Brenes, funcionario de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, posee más de 10 años de experiencia docente, de los cuales 5 años son de la UNED. En el 2019, realizó el ensayo titulado Construcción de Categorías Analíticas para el Estudio de las Prácticas Lectoras, en la revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños. En el 2017, formó parte del equipo técnico en el área de escenografía de la obra El Violín de Lata del Ministerio de Cultura y Juventud del Teatro Popular Melico Salazar, Compañía Nacional de Teatro y Teatro La Maga. En el 2017 participó en el curso denominado Estrategias Metodológicas para un Aprendizaje Activo en la Formación Inicial de Profesores, impartido por Colipro. Por la Dirección de Extensión, Amílcar Castañeda Cortés. Se le designa como persona profesora distinguida de la UNED, ya que es un profesional docente reconocido en América Latina por su trabajo con pueblos originarios. Ha realizado una gran labor como encargado del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios y el Plan de Acompañamiento de Iniciativas de Gestores Locales Indígenas en el Caribe y en la zona sur del país. Además, ha colaborado fuertemente en la capacitación de funcionarios de la UNED en materia indígena. Se otorga reconocimiento póstumo al señor Eric Morales Reyes por el compromiso, cariño y los aportes que, de manera desinteresada, hizo al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local por más de 10 años, como facilitador o asesor de las actividades académicas realizadas por este instituto. Muchas felicidades a los profesores distinguidos de nuestra institución. A su vez, el Consejo Universitario desea hacer la mención del premio a los universitarios distinguidos del 2020, mismo que hace reconocimiento a aquellos funcionarios y estudiantes que se han destacado en diferentes áreas por sus aportes académicos y profesionales, y que por ello
han obtenido un premio nacional o internacional. Para ello, el siguiente video con los homenajeados. Personas Universitarias Distinguidas, año 2020. A Manuel Vargas Pérez, por recibir The Shout Project y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Premio Iniciativas Globales para Disminuir el Impacto del COVID-19 en Poblaciones Vulnerables a través de la Digitalización y Virtualización de la Información. También por recibir de la Fundación Life Promises de Costa Rica el Premio Mariposa, máxima distinción al Mentor Educativo del año 2020. A Cindy Jiménez Picado, por haber recibido del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas el reconocimiento por contribuir a diseminar los eventos y convocatorias educativas en Latinoamérica y fomentar el acceso abierto en el ámbito educativo de su país. Por recibir del Open Education Global el premio Open Policy Award for Excellence 2020 al proyecto Dispositivos Tecnológicos para el Estudiantado de la UNED, se le otorga el reconocimiento de persona universitaria distinguida a Ana María Sandoval Poveda, Diana Hernández Montoya, Ana Carolina Zamora Sanabria y a Silvia Barrenechea Sofeifa. A Rodolfo Antonio Hernández Chaverri, por recibir de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos el primer lugar en las presentaciones orales del eLatin Food 2020. En la categoría Sustentabilidad, Leyes y Regulaciones Alimentarias, con el tema Caracterización Fisioquímica del Rastrojo de Piña como posible materia prima para bioenergética. A Ricardo Osorno Fallas, por ser reconocido por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Sistema de Medios Públicos y Poliedro Colombia, como ganador del Hackatón de Ensayos del Fin del Mundo, por la producción de microcontenidos transmedia, tarjetas postales para el fin del mundo. A Ivania Villalobos Vindas, por recibir del festival Contra el Silencio Todas las Voces, el reconocimiento por formar parte de la selección oficial con los documentales Trazos de Libertad y La Era de Sembrar. También por recibir del Colegio de Periodistas el Premio de la Comunicación en la categoría Producción Audiovisual René Picado Esquivel 2020 por el documental La Era de Sembrar. Son reconocidos como personas universitarias distinguidas por compartir el premio del Colegio de Periodistas a La Era de Sembrar también José Mario Quesada Abrams, Luis Alejandro Astorga Castillo y David Ramírez Valdizón. Por participar como solistas en el álbum Solosh de la Orquesta Sinfónica de Heredia, que fue declarado por la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica como ganador de la categoría de música clásica de los premios ACAM 2020, álbum que también fue nominado a los Latin Grammy 2019, reciben el reconocimiento de personas universitarias distinguidas Bismarck Fernández Vázquez, Alejandro Molina Salas, William Esteban Ramos Calvo, Ricardo Alvarado Hernández, Ricardo Alonso Hernández Velázquez y Marco Antonio Ortiz Monestel. Finalmente, se reconoce como persona universitaria distinguida a María de los Ángeles Gamboa Ceciliano, estudiante de la UNED, por recibir del Consejo Superior Universitario Centroamericano el Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío. Adicional a estos premios, tengo el gusto de mencionar a los compañeros Carlos Arguedas Matarrita, Ligia Garro Mora, Eric Montero Miranda, Laura Vargas Badilla, Ronald Sánchez Brenes, Edward Ríos Badilla y Rodrigo Méndez Solano, quienes obtuvieron el reconocimiento al aporte en el campo de la experimentación remota y la democratización de las prácticas experimentales en tiempos de pandemia, entregado por el Encuentro Virtual de Enseñanza de las Ciencias Naturales, ENCINA, y promovido por AFFA, ADECRA y CIAIC.
Nuestra más sincera felicitación a todos los compañeros por los logros alcanzados y esperamos continúen engrandeciendo el nombre de nuestra querida universidad. Seguidamente, realizaremos el corte de la cinta oficial para dar por inaugurado las nuevas instalaciones de esta sede universitaria, no sin antes mencionarles algunas indicaciones. Este acto simbólico lo realizará el señor rector en compañía de las distinguidas personas de la mesa principal y así como las autoridades universitarias que nos acompañan en esta tarde. Finalizado el mismo, les invitamos a las personas que se encuentran conectadas disfrutar del tour virtual, mismo elaborado por el programa de audiovisuales de la UNED. A las demás personas que nos acompañan presencialmente, les indicamos que luego del corte de cinta podrán realizar el recorrido en compañía de un edecán por las nuevas instalaciones. Y finalizado el recorrido, los invitamos a disfrutar de un refrigerio que con mucho cariño les han preparado los funcionarios de esta sede. Y el mismo será amenizado por la marimba del Colegio Técnico Profesional Barrio Irving en representación de los profesores. Agradecemos la presencia de todos en esta solemne actividad que da inicio oficialmente a la celebración del 44 aniversario de la UNED. Ha sido un honor contar con la presencia de todos. Feliz aniversario para nuestros funcionarios y estudiantes. Procedemos entonces con el corte de cinta, para lo cual solicito a los edecanes puedan ingresar a este recinto y dirigirle a los invitados al lugar según las hileras de sillas. Muchas gracias y buena tarde. En 1977, en el mismo año de fundación de la Universidad Estatal a Distancia, se crea el Centro Cogestionario de la Cruz, un centro administrado con el apoyo de la comunidad para que la universidad pudiera brindar sus servicios en el Liceo de la Cruz. En 1982, el centro cerró temporalmente. 15 años después, en 1997, y en colaboración con la Municipalidad de la Cruz y la Iglesia Católica, la UNED vuelve a abrir sus puertas a la comunidad, esta vez en la Biblioteca Pública del Cantón. A causa del crecimiento de la población estudiantil, en el 2005 se arrienda un local en el centro del cantón, y sucesivamente en el 2008 se traslada nuevamente a otro espacio. Debido a la importancia de contar con una universidad estatal en el cantón y a la benevolencia del señor Irving Jr. Wilhite, el 19 de julio del 2006 se dona a la universidad un área aproximada de 8.600 metros cuadrados. Entre los años 2019 y 2020 se construye finalmente el edificio del Centro Universitario UNED La Cruz, proporcionando una infraestructura para desarrollar ciencia y tecnología en beneficio de la población estudiantil, institucional y comunal. Actualmente, la sede UNED en La Cruz cuenta con una población de 227 estudiantes, así como grupos estudiantiles organizados como la Asociación de Estudiantes, el Grupo de Futsal Femenino, Futsal Masculino y el Grupo Recreativo Sol Naciente. Daremos inicio con el corte de la cinta por parte de nuestro rector. Un aplauso por su nueva sede. Thank you.
Gracias.